El aniversario 65 de la fundación del segundo frente guerrillero Fran País García de Santiago de Cuba es la motivación de los más de 40.000 habitantes de este territorio montañoso, quienes impulsan tareas primordiales de la economía y el desarrollo local. La producción de alimentos para satisfacer la demanda del pueblo son labores que se acometen en el nuevo organopónico del municipio, centro agrícola que desde su creación hace más de 3 meses es un ejemplo de unidad. En más de 122 canteros se cultivan distintas modalidades de hortalizas y vegetales, mientras se preparan otras secciones para el cultivo de productos de ciclo cortos. En estos momentos tenemos totalmente sembrados los 122 canteros, con los cultivos acelga, tomate, habichuela, rábano, berenjena y una parte de semillero de colchina con mantequilla. Sin importar la intensidad del astro rey, estos hombres y mujeres no detienen su paso para lograr el cumplimiento de las 3 etapas de trabajo trazadas para conmemorar la fundación del Frente Oriental y el aniversario 70 de la gesta del Moncada. Tenemos compromiso para el 11 de marzo tener listas 2 sesiones, la sesión 1 y la sesión 2. Yo pienso que sí, con el esfuerzo de todos, nosotros podemos cumplir con ese compromiso. La sesión 3 ya sería un compromiso para el 26 de julio. Sesión que lleva bastante trabajo porque es la más grande, los 372 canteros. El gigante del escambray, como se le conoce a esta obra, beneficia a la comunidad generando empleos y a su vez garantizará en un corto periodo de tiempo desde 600 hasta 800 toneladas de alimentos al pueblo del municipio y la provincia. Desde Santiago de Cuba, el camarógrafo Santiago Martí y Dailin Herrera Vallar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.